Bueno, quería decirle que mi paso por Boca, la anécdota que tengo, que jugamos acá en La Bombonera contra Juventud Unida, nos habían dado por primera vez la Bombonera, la cancha. Y para mí fue un orgullo llevar a toda mi familia y mis compañeras también llevando a toda su familia. Y fui la primera jugadora que hice el gol ahí en Boca. Así que fue un orgullo grande y dedicárselo para mi familia y para toda la familia de los compañeros que nos siguieron ese día. La verdad que para mí fue tremendo. Y que nos den por primera vez la Bombonera, creo que era lo mejor. Se nos abrió el estadio para nosotros y eso fue lo más. 7, Elizabeth Villanueva. 8, Daniela Torres. 9, María Robles. 10, para Norma Altamirano. Y 11, para María Chavero. Dirige técnicamente Miguel Bordón y ya está llegando el banco. Por el otro sector Torres, ahí se viene Torres, para el gol Torres, se viene Boca, se mete en el área Torres con infracción, penal, para mí afuera, pero Lunati cobra el primer penal de este partido para Boca. Lo decíamos, una pelota de Altamirano hacia Daniela Torres. Se mete en el área. No sé, tengo mis dudas. Para mí fue afuera, estoy en la misma línea. El referee de todas maneras no estaba lejos de la jugada y sancionó sin dudar la infracción. Para patearle esa pelota, seguramente, como en cualquier pelota detenida, va a ir la número 9, Robles. Ahí tenemos nuevamente la repetición. Daniela Torres que amaga, va en busca del área de San Miguel y la defensora que la cruza, a nuestro entender, fue afuera del área. De todas maneras fue muy fuerte. Ahí Aparte, sale Daniela Torres para ser atendida sí, fuera del claro, campo. aparte estaba muy, muy cerca la posibilidad de error que tiene el árbitro. Es lógica, podía haber sido adentro como afuera. Le va a pegar Robles para el primero para Boca. Se viene Robles. Para el equipo Xeneize, 1-0, le gana Juventud Unida aquí de local en la Bombonera. Robles que ejecuta la pena máxima a la izquierda de la arquera que elige bien el palo, pero el remate fue muy fuerte y no logra contener el balón. Se introduce marcando el 1-0 para Boca Juniors frente a Juventud Unida de San Miguel. Después tengo otra anécdota, cuando jugábamos contra River acá en cancha de excursionista, recuerdo que había errado el penal y bueno, siempre hay revancha, siempre hay una revancha y recuerdo que la segunda vuelta lo había convertido al golazo, se lo devolví, que había hecho dos goles, después también otra compañera más y habíamos ganado ese partido. Y la verdad que para mí que vuelvan a darme la confianza de patear un penal que la había errado por esa vez. Y al volver el técnico, agradezco que me haya dado la posibilidad esa de volver a convertir ese gol. Para mí fue tremendo. Boca River ir y dedicárselo a todos los de la hinchada de River, para mí fue loco, porque era como devolverle lo que ellos, viste cuando te tiran la mufa, bueno, yo se las devolví de nuevo con ese golazo, así que para mí fue lindo. Y la emoción, el gol, el abrazo de las compañeras. Fue lo más lindo, creo que cualquier goleador, porque somos un equipo grande y bueno, eso, ya está, es hermoso, para mí fue genial.